Welcome to the Fabulous Las Vegas. Llegamos a Las Vegas. Estamos en el famoso cartel de Bienvenido a Las Vegas. Toda la gente haciendo fila para poder sacarse una foto en el cartel. Ya pasamos un montón de hoteles. Increíble la cantidad de hoteles que hay en Las Vegas y lo gigantes que son, y todos con una temática distinta. Así que le vamos a estar mostrando todo en este video de qué cosas hacer en Las Vegas. Hola gente bella, miren lo que es este hotel. Tenemos una esfinge. Todo el hotel es como si estuvieras adentro de una pirámide. Es impresionante. Hay un montón de atracciones para hacer, como el Titanic. Todas las ventanitas que ven son los cuartos. Ahí está Mati. Estamos enloquecidos recorriendo todo el Luxor, que es donde nos estamos alojando nosotros. Mañana vamos a hacer el recorrido por todos los otros hoteles. Pero la verdad, no sé si estoy en Egipto o si estoy en Las Vegas. No sé. Porque me encantó la temática egipcia, me encanta. Así que les voy a mostrar. Este es el baño con ducha, bañera. Y nos quedaron con dos camas queen. Mati, vos dormís ahí y yo duermo acá. Tele, livingcito, mesita de luz. No tenemos la ventana que es así inclinada como de pirámide, porque no estamos en la pirámide central, pero tenemos la vista a la pirámide. Recién estábamos en el Luxor y de la nada estamos pasando por adentro directamente del Mandala Bay. Nos vamos a otro hotel que es el de Mandala Bay. Están todos unidos por dentro. Impresionante. Thank you.
hotel tiene su encanto, su atracción, su distintivo. Y uno de los más increíbles es el The Venetian. Es como si estuvieras en los canales de Venecia, Italia. Díganme si no parece que estoy en Italia. Y encima, los canales. Y te llevan a andar en las góndolas. Es increíble este hotel. No puede más de lindo. Chao, amici. Pasamos a Palazzo. El Venetian es increíble y el Palazzo creo que es el casino más elegante. Las mesas todas glamurosas. Es el casino más lindo que vi de todos los hoteles hasta ahora. El Hotel Wynn es impresionante, es glamour puro, es súper moderno. Rumbo a Las Vegas, en medio de la ruta, nos encontramos con las Siete Montañas Mágicas, una intervención artística que supuestamente iba a durar hasta mayo del 2018 y hoy, en 2020, todavía siguen intactas. Son de rocas intervenidas, originales de la zona. Se hicieron tan conocidas que la gente viene a sacarse fotos exclusivamente antes de ir a Las Vegas o después. Está llenísimo de turistas. Allá es el estacionamiento y tenés que venir a pie. Muy lindo. Aparte se ven desde la ruta, desde lejos. Son colores flúor que la gente puede apreciar desde lejos. Alrededor de Las Vegas es todo montañas impresionantes y todo desierto. Con cactus, con toda la naturaleza divina del desierto de Nevada. Ahora estamos yendo a conocer el Red Rock Canyon. ¿No saben lo que es llegar a este lugar? Es todo montañas, muy, muy lindo. Bueno, miren lo que es esto. Es enorme. Son 200.000 hectáreas de conservación. Una montaña increíble, llena de colores. Es impresionante. Nos dan un mapa para ver todo el tour, el recorrido que tenemos que hacer. Una locura, es increíble estas vistas, no se pueden explicar por video, la verdad. Súper recomendado, se pueden hacer senderismo, escalar las montañas, puedes hacer todo el circuito con el auto. Lo más recomendado, nosotros vinimos con el auto, pero lo más lindo es ir caminando por todos lados. Te venís un día entero a pasar el día y te recorres todo, porque vale la pena disfrutarlo. We'll be right back.
se habrán preguntado quién es Madame Tussaud. Bueno, yo se las voy a presentar. Esta señora es Madame Tussaud. Aparentemente era una genia de las máscaras de cera después de la muerte. O sea, la gente le pedía como una reconstrucción facial. Los familiares no creo que se murió, ¿no? Después de recopilar un montón de sus obras y decidieron hacerle un museo en Inglaterra. El original es en Inglaterra, está en Inglaterra el original museo de Madame Tussaud, pero hay por todo el mundo. Por ejemplo, en Los Ángeles, en Las Vegas, hay un montón de lugares donde puedes apreciar estas obras en serio. Las Vegas tiene los hoteles que son pet friendly. Hay un montón de zonas en común para pasear con los perros, para que los perros hagan sus necesidades. Pueden entrar personas con cualquier perro. Súper recomendado que vengan si vienen a Las Vegas para conocer, capaz que te encontrás a los dueños. Y también está The Pound Plaza, que es todo un lugar lleno de restaurantes, de cosas para comprar, también en Wedding Chapel y un montón de cosas más. Gente, viene a Las Vegas, toma mucho alcohol, mucho, de día, de noche, y de la nada aparecen con unos tatuajes. ¿Por qué? Porque los tatuajes salen $10, una locura. Y no solo están acá, están por todas Las Vegas haciendo tatuajes a $10. Y como en Las Vegas no todo pasa por la Strip, vamos a conocer la avenida Fremont, la avenida que sería la antigua Strip. Están todos los casinos más antiguos, todos los hoteles más antiguos, y está lleno de luces y tiene una pantalla enorme que va recorriendo un techo increíble. En la avenida Fremont se encuentra el hotel Golden Nugget. Es el casino más antiguo que se encuentra ahora en Las Vegas. Nos vamos de Las Vegas, estuvo muy lindo, súper recomendado Las Vegas. ¿Qué recomendamos? Conocer todos los hoteles posibles, porque cada hotel tiene algo distinto y son muy lindos. Ayer fuimos a conocer el Hotel Strat, que tiene la torre más alta, también súper recomendado. Si pueden ir a comer ahí, está el piso giratorio y van viendo toda la vista desde, no sé, parece como si estuvieras en una nave espacial. Muy lindo. Ir conociendo todas las callecitas, no quedarse solo con la Strip, conocer la Fremont, que tiene todos los casinos viejos. Conocer Downtown Las Vegas también, porque no todo pasa por la zona hotelera, sino que es muy grande Las Vegas. Comer por todos lados. Hay distintas variedades de comida también. Están los restaurantes, algunos de la tele, como el de Facebook, el de Buddy. Gordon, algo así, Hell's Kitchen se llama. Conocer las afueras de Las Vegas, que tiene todo desierto. También está el Pound Shop, que para los que les guste el precio de la historia, genial. ¡El Madame Tussauds! Si termina el Madame Tussauds y está la experiencia Avengers, háganla porque me encantó. Me resusté, me pegaron una piña en la espalda. Muy bueno. Vengan a conocer Las Vegas, que es muy, muy lindo. Y si les gustó el video, suscríbanse, aprieten la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos, denle like y compartan los videos. Así nos motivamos y subimos todos los videos de todos los videos que estamos haciendo. ¿Dónde estamos? Llegamos al muelle de Santa Mónica.